Charros de Jalisco y la escaramuza Flor Imperial se proclamaron monarcas del octavo torneo de aniversario 2020 de Óscar Ulid Cántar, mismo que organizó del 6 al 8 de marzo el Escuadrón de Rancho San Rafael, en lo que fue un onomástico más de sus instalaciones. 3 días de intensa actividad concluyeron el domingo 8 con 2 finales emocionantes, donde el campeón 2019 Consorcio Marín luchó hasta el último momento para defender la corona. Sin embargo, los 406 puntos del Escuadrón Tapatío fueron suficientes para llevarse el premio de primer lugar con cala de 42 puntos, 2 piales, excelente labor en colas, terna, 6 manganas y buen paso de la muerte. Las palabras de todos los charros de Jalisco fueron de completo agradecimiento con el público que los apoyó en todo momento, a la sede por la organización y a la familia Castillejos Mayans por todas las facilidades para poder participar en este evento, ya que Rancho San Rafael facilitó los caballos para que compitieran en esta ocasión. Caballos prestados, corrieron muchos kilómetros y bueno, la verdad que el título más que merecido, creo. Ah, sí, fíjate que se portó muy bien el equipo de San Rafael, en especial Rafa, en prestarnos todos los caballos, también a Julio, que me prestó el caballo de Piales y me prestaron un caballo de manganas. Pues la gente se portó muy bien acá con nosotros, nos prestaron todo. Pues vení con caballos para acá, tú sabes que es algo muy complicado. Sí. Pero la gente de aquí de Chiapas se portó muy bien, no nomás ellos, todos en sí. Y pues se lo agradecemos a todos por ese gesto de amistad, de amabilidad. Pues gracias y que nos salieron las cosas, porque no es fácil, tú sabes, si con tus caballos no es fácil, imagínate ahora. Prestado, sin conocerlos. Yo creo que mejor vamos a charrear así, sin caballos. ¿Cómo viste el ambiente, el nivel de charrería del estado, la organización, no sé? Muy bueno, fíjate que me gustó, bueno, ayer y ahora lleno el lienzo, eso habla muy bien del gran trabajo que se hizo. También las ganas de la afición de acá de ver charrería, eso está muy bien. Me gustó, muy buen ganado de reparo, muy buenos, tumbaron a muchos jinetes, lo que ya no se ve en muchos lados. Las yeguas de ahorita de reparo muy buenas, de que metió aquí Rancho San Rafael, las yeguas de Piales de cuenta, su ganadito muy bueno. Y eso nos dio el buen espectáculo hoy en la charreada, hubo 6 piales. Que hubo nomás 5 de cuenta, pero hubo 7, pero dos no contaron y eso habla muy bien, uno reventado, el otro que no contó. Pero bueno, fueron todos los piales. Hubo 3 manganas a caballo, las 9 manganas a caballo hubo en esta charreada. Bueno, se habla del gran nivel que tienen tanto los otros equipos, Sagrado Corazón y Consorcio Marín, muy buena charreada. Yo creo que la gente se fue contentita y pues uno más, ¿verdad? Pues, más que motivados para el torneo del día. Pues fue una gran motivación ganar, el hacer las cosas bien. A mí que me fue, yo creo que de maravilla. Eché 4 piales de 6 que tiré y las 6 manganas. Bueno, ojalá y así nos vaya ya. Ya hablé con Rafa que me mande los caballos. Pues bueno, pues algo más que deseas agregar. No, pues que agradecerle aquí a todo el estado de Chiapas que nos vino, que nos apoyaron y que se portaron también con Charros de Jalisco. No nomás en mi persona, sino con todos, mi familia, entonces eso, agradecerles a todos. Muchas felicidades. Gracias a ustedes. Chiapas con grandes invitados, caballos prestados, pero bueno, creo que el título más que merecido. Pues mira, es un grado de dificultad, obviamente, pero pues digo, se agradece a Rafa también que nos invitó aquí a su lienzo, a su casa, y nos da gusto venir aquí para Chiapas. Digo, la verdad es que nos gusta charrear, nos gusta divertirnos y más hacer amigos y venir con nuestros amigos a charrear. ¿Qué les pareció esta charreada aquí en el Lienzo Carolicas? Las dos charreadas, vaya. De buen nivel, o sea, no le pide nada, ningún triple A, ni nada. Esta charreada, la verdad, nos sentimos a gusto. Yo creo que todos los equipos se sintieron a gusto y fue una charreada muy bonita para la gente. ¿El sentir de la gente, cómo lo viste? Ah, la gente prendida. O sea, la verdad es que sí, sí es buen público y pues le agradecemos a todos. Claro. Pues bueno, algo que le quieres agradecer, el título o algo en especial. No, gracias a ustedes, el título va para Chiapas. La verdad, estamos muy agradecidos de estar aquí y pues un saludo a todos los amigos. Ojalá que nos veamos el próximo año a defender el título. Gracias, igualmente. Felicidades. Consorcio Marín se quedó en el segundo lugar con 338 tantos. Sagrado Corazón, que también estuvo en la segunda final con los equipos antes mencionados, se mantuvo en pie de guerra durante todo momento para lograr la tercera plaza con 312 tantos. Rancho Laurel
Laurel fue una de las gratas revelaciones tras 5 años de ausencia de los lienzos, regresaron a este inmueble, donde ya fueron monarcas por cierto. Destacar la actuación de Manuel Bermúdez en la cala de caballo, quien peleó hasta el final el individual, al igual que Esteban Solís Bermúdez en las manganas a pie. En esta ocasión quedaron en el cuarto puesto general por equipos con 274. Cristo Negro, el conjunto que entró en primer lugar con 377 en la fase clasificatoria, en esta ocasión no pudo repetir la hazaña y en la primera final del domingo se quedaron con 271. Mientras que Ciudad Real con de los hermanos Flores Moreno poco pudo hacer en esta ocasión, aunque cerraron con respetables 270 puntos. En cuanto a la competencia femenil, Flor Imperial de Ocosingo se llevó los honores con 276 tantos. En segundo lugar quedaron Amazonas de Montebello con 270, Monarcas 2019 de este certamen, por cierto. En tanto que el tercer lugar correspondió a la Chiapaneca. El certamen varonil fue sancionado por Javier Martínez del Estado de México y los elementos chiapanecos Luis Ruiz y Oscar Guizar, en tanto que la juez de escaramuzas fue Cintia Calva del Estado de Puebla. Se apoyaron del circuito cerrado de televisión de Agalope Tendido con las imágenes de Cristian Cruz y Jorge Vázquez Agüero. Pablo Centeno en comisión deportiva, en la locución alternaron Mario Vázquez Acosta y Alfonso Morán. Así como las fotografías de Diego Cervantes de Sangre Ranchera. De esta manera concluyó la octava edición del torneo de aniversario Oscar Will Canter, donde el público llenó las instalaciones en cada competencia y vivió momentos de júbilo. Nos vemos el próximo año, con imágenes de Cristian Cruz y de Jorge Agüero Vázquez, informó para Galope Tendido, Iván. Oh, the shadows.